ASEAN includes 227 of the world's companies with more than $1 billion in revenues, or 3% of the world's total. We want to connect our region and the world together with our external partners, create a seamless and one ASEAN in the era of the fourth industrial revolution. Muchos se preguntan, ¿es importante ASEAN? ¿Y sigue siendo relevante hoy en día? La respuesta es sí. A pesar de la diversidad de sus miembros, ASEAN ha realizado significativos avances en la construcción de una comunidad y cohesión política en varios asuntos regionales e internacionales. Es realmente un honor para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y para mí personalmente poder encontrarnos nuevamente con los embajadores y funcionarios de países de la ASEAN acreditados en Buenos Aires, así como con todos los aquí presentes para celebrar este día, que creo que el video lo reflejó correctamente. Quisiéramos felicitar en primer lugar a la asociación ASEAN por el exitoso camino recorrido a lo largo de más de medio siglo. Se trata de una de las experiencias más exitosas de crecimiento dinámico en el mundo. Y para ello son varias las acciones que ambas partes, los países miembros de la ASEAN y Argentina, hemos tomado para acercarnos más. Por ejemplo, el año pasado suscribimos el TAC, el Tratado de Amistad y Comercio de la Argentina con la ASEAN. También establecimos el Comité de la ASEAN en Buenos Aires, como lo recordaba la embajadora, integrado por las embajadas de los países del bloque acreditadas en Buenos Aires, y nuestro país cuenta asimismo con un embajador ante la Secretaría de la ASEAN. También estamos firmando casi permanentemente nuevos acuerdos y las perspectivas de incrementar y diversificar el intercambio comercial con la ASEAN son muy alentadoras. En el 2018, el comercio total entre la Argentina y la ASEAN ascendió a más de 8.000 millones de dólares, habiendo crecido un 4,2% respecto del año anterior. Ahora, lo que me parece más ilustrativo aún es que desafiando los aproximadamente 16.000 kilómetros que nos separan físicamente de los países de la ASEAN, esta es hoy ASEAN, nuestro cuarto socio comercial y el segundo destino para nuestras exportaciones. Creo que es un dato importante a tener en cuenta. Pero también estamos trabajando con los miembros de la ASEAN en áreas como la agroindustria, la ciencia, la tecnología, innovación, el fortalecimiento de la gestión pública y los derechos humanos, entre otros. Y actualmente tenemos en nuestra cartera 11 proyectos en ejecución que muestran un impacto regional altamente significativo. Today, the Barist dance can still be seen performed during holy celebrations. Finally, Adat Agung, clothes worn only to weddings and other important ceremonies, on a classic Filipina silhouette that is characterized by the butterfly sleeves. It gained popularity during the American era. It was an era of changes with regards to clothing for ties. Áo Dài is a result of the national identity and spirit of Vietnam. In Vietnam, the dresses are dressed for all ages. Datang hanya sementara, entah esok bisa kembali semula.
traditionally used for storytelling, and exclusively made from a soft fabric such as silk, a traditional clothing worn by Malaysian Chinese women. The last princess in pink is wearing a Punjabi suit, which is also a popular attire, besides saris, worn by Malaysian Indian. The sleeves top hangs to mid-thigh, worn with pants and a matching shawl. Malaysia celebrate the diversity. Soy de Tailandia. Soy Antonius, soy de Indonesia. Y somos de Asia.